Funcionarios de la Municipalidad de Pérez Celedón recibieron por parte del Departamento de Gestión Turística del Instituto Costarricense de Turismo una capacitación sobre patentes turísticas. Estuvieron presentes representantes de la Vicealcaldía, Oficina de Información Turística y de la Oficina de Licencias y Patentes. La intención era llevar a cabo una capacitación y que se evacuaran dudas al respecto. Estuvimos con los compañeros del ICT, con don Francisco Esquivel. Estuvieron en una capacitación con los funcionarios municipales en el Departamento de Patentes, lo que era todo el tema de patentes turísticas, todas las dudas, todo eso, ellos le dieron información, compartieron, fue como más que todo, no un taller, sino como un conversatorio, de aclarar dudas, preguntas, y entonces, se logró el objetivo que era capacitarlos a ellos en todos esos temas de patentes turísticas y evacuar algunas dudas que se tenían al respecto, porque sabemos de que hay muchas situaciones que a veces pasan con bares que tienen declaratoria turística, como un ejemplo, y a veces ha habido problemas y todo eso, y ahí son unas de las detonantes que ha pasado en el cantón. Entonces, más que todo eso era una de las dudas. Igual otras preguntas sobre la categorización de sodas, cabinas y todo eso, que ellos también a veces chocan porque a veces tienen la clasificación o la categorización muy diferente. Entonces, como ir homologando todas esas partes y trabajar en conjunto de ahora en adelante. Con ese tipo de actividades buscan que los funcionarios estén más informados.